día de ayer comenzaron las tareas de dragado del pie de muelle y todo el acceso portuario. Algo muy importante, ¿no? Porque cuando uno dice el dragado parece algo sencillo, sin embargo no lo es. Primero por los costos, que son altos, los costos que tienen estas cuestiones de dragado. Segundo porque en algún tiempo atrás era una discusión que se tenía con Servicio Portuario, que hoy viene, y debo rescatarlo, cumpliendo absolutamente con todo las exigencias que le hemos dado desde el primer día que me senté al frente del ente portuario, y sobre todas las cosas con este gran problema que es la bajante del río. Claro. Más que nunca hoy necesitamos el canal con profundidad y el pie de muelle, que es una de las cuestiones que está dragando hoy. Al bajar el agua cada vez es menos la capacidad de carga que pueden tener los buques que están arribando. Dicho sea de paso, buques que, como pueden ver, están arribando con una frecuencia que ojalá lo podamos mantener hacia hasta fin de año. El martes se fue uno, mañana está ingresando otro, semana que viene tenemos un barco más, así que es fundamental tener los canales bien dragados y pie de muelle, que es lo que se hace en el lugar donde carga y donde se hace la maniobra también, para que se pueda cargar un poquito más y de alguna forma saldar la diferencia que hace que los barcos tengan que cargar menos por la bajante. Y la verdad que la afectación es importante. Nosotros, por suerte, todavía estamos trabajando y los puertos son operables. Pero lo que sucede, básicamente, es que los barcos cuando llegan a muelle, normalmente estaban saliendo entre 25, se llegaron a salir hasta con 39.000 toneladas de carga y hoy están cargando 19. Uh-huh. Es mucha la diferencia en ese sentido. Y por supuesto que eso afecta directamente, primero, el ingreso que tiene las terminales portuarias. Segundo, afecta seriamente a los colonos, los productores que venden sus granos para que sean después exportado, y que con esto, si se sigue incrementando la bajante, lo que va a suceder es que van a tener que elegir otros puertos, como Quiquén, como Bahía Blanca, y eso hace un incremento terrible en los costos, que lo termina pagando siempre el productor, ¿no? Así que el tema no es menor. En Rosario, por ejemplo, en el último mes, ellos están evaluando que por la bajante van a perder aproximadamente unos 500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de números muy altos y de pérdidas muy importantes producto de un fenómeno de la naturaleza, que no lo se puede manejar. Mira, eso los tienen los montos servicios portuarios, que por contrato el que lo debe hacer, pero para que se den una idea, aproximadamente son 6 dólares el metro cúbico. Estamos hablando que en un dragado de canal, pie de muelle y zona de maniobra, supera el millón de dólares. Bueno. O sea que es una inversión más que importante, más que necesaria. Celebro que no tengamos que discutir, porque normalmente, por los costos que tenían, siempre se discutía, y mucho, para que se cumpla con ese dragado. Bueno, hoy se está cumpliendo en tiempo y forma, y sobre todas las cosas se está cumpliendo en un momento que era más que necesario que se haga el dragado de nuestros accesos, porque, bueno, producto de la bajante podíamos tener problemas ya con el ingreso de las embarcaciones. Y pedido lo hacemos mucho, y todos los días hasta ahora viene cumpliendo. Nosotros estamos fuertemente negociando las inversiones que tiene que hacer. Ya ahí hablamos de otras cuestiones, es mucho tiempo que se lo viene pidiendo. La sociedad pide también que eso en algún momento se pueda acomodar, y creo que nosotros estamos en buen camino de hacerlo. Ojo que cuando yo me río, le pedimos un montón de cosas porque exigimos y creemos que tiene que cumplir. Nunca se le pide nada que no corresponda. Pero bueno, en todo lo que es portuario, cualquier cosa que se habla son montos muy grandes, pero nosotros creemos que se merece Villa Constitución tener un elevador modelo, moderno, que siga permitiendo el ingreso de estos barcos, que se hagan las obras necesarias para que vuelvan a ingresar los Panamax. Recuerda lo que fue esa revolución cuando vino el Panamax. Nosotros queremos que siga ingresando todo ese tipo de,
de barcos de mayor carga, y para eso se necesitan inversiones muy fuertes para modernizar un elevador que tiene muchísimos años, pero que bueno, que esta concesión la viene llevando adelante desde el año 95 y nosotros creemos fehacientemente que es el momento de una inversión muy fuerte para tener una terminal portuaria a la altura de las circunstancias donde nosotros queremos llevar el puerto.